Tenemos la entrada del portabiblia, el niño
Santiago Pozo. Y nuestra amada hermana
Melanie Tuer. Pero antes de continuar esta ceremonia, quiero preguntar en esta preciosa tarde, ¿quién hace entrega de esta mujer Melanie Cruel a este hombre Joshua? ¿Quién entrega a Melanie? ¿Quién es usted? Papá. ¿Quién es? Papá. Su papá y su mamá van a hacer la entrega de su hija Melanie Cruel a Josué. Padres, como que no la quieren soltar, ¿no? ¿Por qué se comienza de esta manera esta ceremonia? Para que vea Josué Villómen, José Villómen, y vean todos y cada uno de ustedes el acto que se está realizando, que no es un acto nada más simbólico, sino es un acto real. ¿Por qué? ¿Por qué se pidió que se diga el nombre de quien entrega a Melanie? Para que Josué tenga constancia y certeza que Josué no cogió a Melanie sin que nadie la represente. Y se entrega porque ahora se van de las manos de su padre, pero pasan a las manos de Josué. Y el mismo cuidado que tuvo su padre, ahora Josué lo tendrás tú, pero con una mayor responsabilidad. Por eso, sus padres, que le han cuidado hasta el día de hoy, le han dado seguridad, protección, y la han mantenido, que yo no sé por qué no engorda, ahora esa labor de cuidarla, protegerla, amarla, no como padre, sino como un esposo que ya mismo será para ella, esa será tu responsabilidad. Hoy, después de que escuchar, saben que la cosa no va a ser fácil, están a tiempo todavía. Yo les voy a decir algo. Yo le llamé a Megan y le digo: Megan, yo me estoy yendo del viaje, no te puedo casar. No puede ser, pastor, si yo ya estoy feliz. Llego a llorar, José. Te voy a llorar. Le digo, no te. Pero era para mí, ¿verdad? No, ¿y cómo tú te sientes? Feliz. Es que le digo así toda novia cuando se va a casar. Pero mírala, yo quiero que te dé la vuelta y mírala a la que ya está casada, mírala la cara ahora. ¿Están felices? ¿Cuántas mujeres casadas están aquí felices? Cuatro. ¿Cuántos hombres están aquí felices que están casados? Y los hombres están felices. No van a estar felices, ¿eh? Di algo y vas a ver en la casa. Una vez, habiendo recibido el consejo de la palabra del Señor, y habiéndose ya cada uno de ustedes empeñado, y habiendo dado sus votos primero ante las autoridades civiles, ante las autoridades, se ha dado ya y reunido ante las autoridades civiles,
No me queda más, sino que el día de hoy, Señor, delante de Dios, porque aquí como testigo principal está Dios. Segundo, son los padrinos que ellos eligieron, que serán quienes estarán al lado de él, dándole la cobertura, la consejería, la ayuda, cuando ellos necesiten. Porque repito, ellos necesitarán de quien mañana esté con ellos. Por eso es que se dice siempre, alguien que sea quien sea el testigo de lo que ellos van a hacer. Serán como los segundos padres, porque ellos serán los que van a estar pendientes. En los tiempos atrás, la generación antigua que está conmigo aquí, porque hay bastante, ¿quiénes eran que iban a resolver los problemas de los matrimonios? ¿Quiénes eran? Iban los padres, no iban los padres, eran los padrinos. Aquí están los padrinos. Fíjate que es así. Ve que acá hay puros jóvenes acá. Y un poquito más pongo el letrero, tercera edad acá. Eran los padrinos, Señor. Usted iba y le decía, padrino, este hombre me trata mal. Y el padrino, ¿qué pasa, hijado? Pórtese bien con la hija. Aquí le dejo $100. Ay, sí, padrino. Ya no existen esos padrinos. Y aún los padrinos de ahora no dan ni regalos. Ay, perdón, los padrinos. No, los de ellos se lo ven que sí. Y su corbata ya les parece que es invierno. Como estamos delante de Dios y luego de sus testigos que son sus padrinos. Y luego cada uno de ustedes que son familiares y amigos, que desde luego si están aquí es porque ustedes consideran a estos dos muchachos. Y si están aquí es porque lo aprecian. Te pregunto a ti, si a ti, Josué Villón, tú quieres, pero escucha bien lo que te voy a decir. Tú quieres recibir a Melanie Cruel. Mira el apellido. A Melanie Cruel. Ojalá que no honre de crueldad. A Melanie Cruel como tu legítima esposa. Luego de haberla ya recibido ante las autoridades civiles el 1 de noviembre del año 2022. La toma, la recibe tú como tu legítima esposa para mostrarle fidelidad, respeto, amor. Le vas a ser fiel, aunque haya una más grande que ella, más gordita que ella y más alta que ella. Josué y yo recibes a Melanie como tu legítima esposa. Sí, así. ¿Ustedes escuchan? ¿Escuchan ustedes? ¿Tiene micrófono? Sí, acepto. Un aplauso a ustedes. Melanie, estamos bien hasta ahora. Melanie, delante de Dios, delante de los testigos que has traído delante de toda esta congregación, te pregunto a ti también, ¿quieres recibir a Josué Villón como tu legítimo esposo para mostrarle fidelidad, respeto, amor, fidelidad en las buenas, en las manos? Sí, acepto.
¿Qué? Sí, acepto. ¿Sí me escucharon ustedes? Sí, acepto. Sí, acepto. Gloria a Dios por las dos respuestas. Josué vivió. Han aceptado también su propuesta y Melanie también ha aceptado la tuya. Yo quiero preguntarte, Josué mío, ¿qué señal tú has traído que representará tus promesas que le has dado a Melanie? Un anillo me entrega a Josué. Mío. Como señal de sus promesas. Porque siempre en cada promesa debe de haber una señal. Y se ha dado cuenta que en todo matrimonio lo que regalan es anillo. Pero usted, como señal en cualquier matrimonio, puede regalar cualquier otra cosa: una casa, un carro, como señal de su promesa. Cuando yo me vuelva a casar, amor, como promesa le voy a dar un avión. Y está parado en pica, ¿no? Un anillo. Este anillo representa Melanie. Todas las promesas, cuando tú veas este anillo en tu dedo, este anillo representará que hoy Josué te prometió serte fiel, que está ligado, que está casado y que te prometió amarte, respetarte, cuidarte en las buenas y en las malas. Por eso es que cuando algo acontezca, que Dios guarde que no sea así, siempre este anillo estará por delante recordando su promesa. ¿Está listo tu anillo de oro? Josué, te entrego este anillo y quiero que repitas esta palabra conmigo. Pero ¿cómo me vas a hacer el anillo? Tienes que virarte con él. Cosa que te vas a casar conmigo. Él está feo para casarse conmigo. Tómale la mano. Y repite conmigo. Con este anillo. Con este anillo. Melanie Cruel. Melanie Cruel. Me caso contigo. Me caso contigo. Con este anillo. Con este anillo. Es la señal. Es la señal. De todas mis promesas. De todas mis promesas. De todo lo que te he prometido. De todo lo que te he prometido. Y recordará. Y recordará. Cada una. De ellas. De ellas. Vera y Cruel. ¿Qué tú has traído también como señal de tu promesa? Nerviosa, ¿eh? La primera vez que te estás nerviosa como tienes. Y a mí no se quita toda esa tembladera. Un anillo también. Un anillo Melanie Cruel ha traído también, que representan como señal todas las promesas que le ha hecho a José Niño, de amarlo, quererlo, respetarlo, serle fiel, aunque haya uno más grande, o azul, fiel en la buena y en la mala. Melanie,
Con este anillo. Con este anillo. Josué y yo. Josué y yo. Hoy. Hoy. Me caso contigo. Me caso contigo. Este anillo. No. Este anillo. Es la señal. Es la señal. De todas las promesas. De todas las promesas. Que yo he hecho. Que yo he hecho. Delante de Dios. Delante de Dios. Delante de los testigos. Delante de los testigos. Y lo hago delante de toda esta congregación. Y lo hago delante de toda la congregación. Para respetarte. Para respetarte. Honrarte. Serte fiel en las buenas y en las malas. Habiéndose empeñado los unos con los otros y habiéndose prometido amor, fidelidad, respeto, y habiéndose aceptado ya ante las autoridades civiles el 1 de noviembre del año 2022, y habiéndose ya declarado esposo ante las autoridades civiles, hoy públicamente yo, pastor y presidente de la Misión Cristiana Reino y Gloria, bajo cobertura de gobierno, permiso jurídico a nivel de gobierno 0030, no me queda más, no me queda más que declararlos en esta preciosa tarde, hoy 5 de noviembre del 2022. Josué Villón y Melanie Cruel, los declaro marido y mujer. Pueden besar a la novia ahora. Venga. El novio la quiere besar y mira, pero en una de esas dice, ay, ven para acá, un beso que dure. Yo no vi aquí el beso santo. Una vez que están ya declarados marido y mujer, permítame, como pastor de mi amada líder Melanie Cruel, poder orar por ustedes juntamente con mi esposa. Inclínense por favor de rodilla para que puedan recibir la bendición sacerdotal. Y si está tu, el pastor de él, si está, creo, no está acá, de Josué, no ha venido. Vamos a orar. Y quiero que oiga. Yo voy a orar por la bendición de ellos dos, por ser el pastor de Melanie, pero ahora también de uno como pastor de Josué. Y vamos a orar. Y lo que ustedes sepan para esto, dos recién casados, ahí donde usted esté, cierre sus ojos y mande sus bendiciones para este nuevo matrimonio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites orar por esta familia nueva, por Josué y Melanie, Señor, que hoy te honran primeramente a ti, luego a sus casas, Señor, y luego a nosotros como pastores. Es una honra poder bendecirlos, Padre, que la bendición sacerdotal
que lo que ha acontecido en mi matrimonio, que la bendición, Señor, que la bendición del Eterno, que no trae tristeza alguna, los ligue, Señor, que las buenas y en las malas ya no serán dos, sino que serán tres, porque ellos te han involucrado, Señor. Tú eres ese tercer doblez, porque el cordón del tercer doblez no se rompe fácilmente, porque el tercer doblez, Señor, eres tú. Tú estás con ellos, tú irás con ellos y estarás con ellos como lo has estado hasta el día de hoy, en las buenas y en las malas, Señor. Tú serás un Dios. Lo bendecimos en este día. La bendición nuestra como pastores y como esposos y como matrimonio repose en ustedes el día de hoy. Te bendigo, Josué Niño. Te bendigo, Melanie Cruel. Con la bendición que ha bendecido mi matrimonio, lo bendigo en esta tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Josué, te invito a pasar a la mesa, que firmes el acta de tu matrimonio.
aprovechen porque yo cobro $1 la foto. En directo, ¿cuánto? Misión Cristiana, Reino y Gloria. En esta tarde, hoy, sábado 5 de noviembre del año 2022, certifica el presente casamiento de Josué Villón y Melanie Cruel en la ciudad de Guayaquil, dado el 1 de noviembre del año 2022, en el estado civil que consta en el tomo 22 hasta 4328 del estado del registro civil, y en la fecha 5 de noviembre del año 2022 se lleva a cabo la ceremonia eclesiástica en la iglesia Misión Cristiana, Reino y Gloria, Tabernáculo, dirigida por el pastor José Zamora Villanueva, con el lema: honroso en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, de Melanie Cruel. Mi amada hermana, le entrego el certificado de matrimonio de su hija y ahora su hijo. Compren plato más. Josué Villón y de Melanie Cruel. Le entrego el certificado. Sin más que decirles, mis amados hermanos, sino agradecerle al infinito Dios por todas las bondades y misericordias que nos permiten estar todos los días, y agradecerle a cada uno de ustedes el orden y el respeto que han tenido primeramente por el Señor y luego por la pareja que hoy se casa, no me queda más sino que agradecerles nuevamente, y este acto queda hasta aquí. Que viva, que están apurados. Quiero presentarles, mis amados hermanos, es en la vuelta. Mela, si pueden pararte en este calor para que tengan presente. Quiero presentarles en esta preciosa tarde. Pónganse de pie, por favor, porque quiero presentarles ante esta sociedad y frente a ustedes a esta nueva familia que hoy se ordena, que hoy se formaliza y que hoy se une, la familia Villón Cruel, con ustedes. Lo continúa nuestro hermano Gastón. Con ustedes la familia Villón Cruel. Bien, para dar por finalizada esta ceremonia, vamos a tener la salida de la novia, de la pareja.